Hoy vale decir fui un gran hombre, no soy, sin embargo... Ni el autor de Junius ni el hombre de la máscara de hierro. Puede creérseme que mi nombre es Robert Jones y que nací en alguna parte de la ciudad de Funfutge. La primera acción de mi vida consistió en tomarme la nariz con ambas manos. Mi madre vio esto y me llamó genio, mi padre lloró de alegría, regalándome luego un tratado de nasología. Me lo aprendí antes de usar los primeros pantalones. Comencé a abrirme camino en esta ciencia y no tardé en comprender que si un hombre disponía de una nariz lo suficientemente conspicua le bastaría andar detrás de... De ella para llegar a convertirse en un león social, pero no me limitaba a atender solamente a la teoría. Todas las mañanas aplicaba a mi probostis un par de tirones y me enviaba al coleto media docena de tragos. Cuando llegué a la mayoría de edad, mi padre me invitó cierto día a entrar en su despacho. Hijo mío, manifestó cuando nos subimos sentado, ¿cuál es la finalidad esencial de tu existencia, padre? contesté es el estudio de la nasología y qué es la nasología, Robert la ciencia de las narices, señor contesté. Hemos tazado y puedes decirme cuál es el significado de una nariz. Una nariz, padre mío, dije, grandemente aplacado, ha sido diversamente definida por unos mil autores diferentes, aquí saqué el reloj y lo consulté. Es casi mediodía, es decir, que tendremos tiempo de mencionarlos a todos antes de medianoche. Comencemos, pues, la nariz, según Bartolinus es esa protuberancia, esa saliente, esa escrecencia, esa, ya basta, Robert me interrumpió aquel excelente caballero. Me quedo estupefacto ante la extensión de tus conocimientos. Me pasmas, palabra de honor, aquí cerró los ojos y se llevó la mano al corazón. Acércate, aquí me tomó del brazo. Tu educación puede considerarse como terminada y es tiempo de que te arregles por tu cuenta. Nada mejor podrías hacer que limitarte a seguir a tu nariz. Así, así y así aquí me echo a puntapiés escaleras abajo vete de mi casa pues y que dios te bendiga como sentía dentro de mí el divino aflatus consideré este accidente más afortunado que otra cosa resolví guiarme por el consejo paterno decidí seguir a mi nariz le di uno o dos tirones y escribí al punto un folleto sobre nasología. Toda Fun, Futje entró en conmoción. Genio maravilloso, dijo el cuartel y fisiólogo soberbio, dijo el Westminster, un hombre inteligente, dijo el foreign magnífico escritor, dijo Edinburgh, pensador profundo. Dijo el Dublin grande hombre, dijo el Bentley alma divina, dijo el Fraser uno de los nuestros, dijo el Blackwood. ¿Quién podrá ser? Dijo la señora Marisa Vidilla. ¿Quién podrá ser? Dijo la primera. Señorita Marisa Vidilla. ¿Quién podrá ser? Dijo la segunda. Señorita Marisa Vidilla. Pero yo no prestaba atención a esas gentes. Todo lo que hice fue entrar en el estudio de un artista. La duquesa fulana posaba para su retrato. El marqués mengano se ocupaba del perrito de la duquesa. El conde de Zutano jugaba con sus frasquitos de sales. Su alteza real perengano inclinábase sobre la silla de la duquesa. Acerquéme al artista y levantó la nariz. Oh, oh. ¡Cuán hermosa suspiró su gracia! Oh, oh. Rayos susurró el marqués. Oh, oh. ¡Qué repugnante gruñó el conde! Oh, oh. Qué abominable, bramoso alteza real. Cuánto quiere usted? preguntó el artista. Por su nariz gritó su gracia. Mil libras, dije. Tomando a ciento mil libras, repitió el artista. Pensativo, mil libras, dije. Hermosa, murmuró él. Estático, mil libras, dije. La garantiza, usted preguntó. Colocándola de modo que le diera la luz, la garantizo, contesté. Soplando con fuerza por ella es completamente original, inquirió. Tocándola con reverencia, aún dije. Retorciéndola, no, no se han sacado copias de ella, interrogó examinándola con un microscopio ninguna dije, alzándola admirable pronunció, tomado completamente de sorpresa ante la belleza de la maniobra mil libras dije mil libras dijo él precisamente dije mil libras dijo él en efecto dije las tendrá usted declaró él, artista, qué pieza tan perfecta, me entregó un cheque de inmediato y se puso a dibujar mi nariz, alquilé un departamento en la calle Germín y envié a su majestad la 99 novena edición de Minasología, con un retrato de la proboscis. Aquel pobre insignificante libertino, el príncipe de Gales, me invitó a cenar. Todos éramos leones y recherches. Había un platónico moderno. Citó a Porfirio, a Yámbico, a Plotino, a Proclo, a Hierocles, a Máximo tirio y a Siriano. Había un defensor de la perfectibilidad humana. Citó a Turgot, a Price, a Priestley, a Condorcet, está y al estudiante ambicioso de mala salud. Estaba Sir Paradoja Positiva. Hizo notar que todos los locos eran filósofos, y que todos los filósofos eran locos. Estaba Ético Estético. Habló del fuego, la unidad y los átomos, del alma bipartita y preexistente, de la afinidad y la discordia, de la inteligencia primitiva y las homeomerías. Estaba Teología Teólogo. Habló de Eusebio y de Arrio, de la herejía y el concilio de Nicea, del pusellismo y el consustancialismo. De los Mousios y de los Estaba fricase del Rocher de Cancale. Mencionó el muritón de lengua roja, las coliflores con salsa velouté, la ternera a la St. Meneult, la marinada a la St. Florentin y las jaleas de naranjas en mosaiques Estaba Bíbulo o Barril. Se refirió al La Tour y al Marchbrunnen, al Mouseux y al Chambertin, al Richbourg y al St. George, al Aubrion, Leon Leonville y Medoc, al Barak y al Preignac, al Grave y al Sauternes, al La al St. Perai. Meneó la cabeza ante el clos de Bougeot, y, cerrando los ojos, nos dijo la diferencia que hay entre el jerez y el amontillado. Estaba el señor Tinton Tintino, de Florencia. Disertó sobre cimabue Arpino, Carpacio y Argostino, de la melancolía de Caravaggio, de la amenidad de Albano, de los colores de Tiziano, de las damas de Rubens y de las bufonadas de Hanstein. Estaba el presidente de la Universidad de Funfutge. Manifestó la opinión de que la luna se llama Bendis en Bubastis en Egipto, Diana en Roma y Artemisa en Grecia. Había un gran turco procedente de Estambul. No podía impedirse pensar que los ángeles eran caballos, gallos y otros, que alguien en el sexto cielo tenía setenta mil cabezas, y que la tierra estaba sostenida por una vaca color celeste con incalculable cantidad de cuernos verdes, estaba Poligloto Delfino, nos dijo lo que les había ocurrido a las 83 tragedias perdidas de Esquilo, a las 54 oraciones de Iseo, a los 391 discursos de Lisias, a los 180 tratados de Teofrasto, al octavo libro del tratado de las secciones cónicas de Apolonio, a los himnos y ditirambos de Píndaro y a las 45 tragedias de Homero, hijo. Estaban Ferdinando Fitzfeld de Spato Fossilus, nos informó de todo lo concerniente a los fuegos internos y las formaciones terciarias, sobre aeriformes, fluidiformes y solidiformes, sobre cuarzo y marga, esquisto y turmalina, sobre yeso y roca trapeana, talco y cal, blenda y ornablenda, sobre la mica y la piedra pómez, la cianita y la lepidolita, sobre la hematita y la tremolita, el antimonio y la calcedonia, sobre el manganeso, y todo lo que usted quiera, estaba yo, hablé de mí, de mí, de mí, de mí, de la nasología, de mi folleto y de mí, levanté la nariz y hablé de mí, qué maravillosa inteligencia dijo el príncipe soberbia dijeron sus huéspedes, y a la mañana siguiente recibí la visita de su gracia la duquesa fulana irá usted al salón de Almac, encantadora criatura me dijo, dándome unos golpecitos en el mentón por mi honor, iré dije con nariz y todo preguntó, como que estoy vivo, dije: Pues bien, vida mía, aquí tiene mi tarjeta. Puedo decir que estará usted presente, querida duquesa, de todo corazón va, no me interesa el corazón. Diga: Más bien, de toda nariz, cada trocito de ella, amor mío, dije, y luego de retorcerme una o dos veces la nariz, me encontré en el salón de Almac. Las diversas estancias hallábanse colmadas hasta la sofocación. Ahí viene, dijo alguien en la escalera. Ahí viene, dijo otro algo más arriba. Ahí viene, dijo un tercero. Aún más lejos ha llegado, exclamó la duquesa. Ha llegado el encantador amorcillo. Y, tomando mis manos con fuerza, me besó tres veces en la nariz. Siguió a esto una gran conmoción entre los presentes. Diabolo gritó el conde Capricornut y Dios guarde, murmuró Don Estilete Milleton Nerres. Exclamó el príncipe de Grenouillet ou teufel Teufelgruño, el elector de Bludenuff. Esto ya era intolerable. Me encolericé Enfrente a Bludenluf caballero le dije, es usted un mandril caballero repuso él, luego de una pausa, donner un glitzen. Con esto bastaba. Cambiamos tarjetas. A la mañana siguiente, en Chalk Farm. Le hice volar la nariz de un pistoletazo y luego me fui a visitar a mis amigos. Vete dijo el primero tonto dijo el segundo más tuerzo dijo el tercero asno dijo el cuarto badulaque dijo el quinto mentecato dijo el sexto fuera de aquí dijo el séptimo. Todo esto me mortificó, y fui a visitar a mi padre. Padre pregunté, ¿cuál es la finalidad esencial de mi existencia? Hijo mío, me contestó: sigue siendo el estudio de la nasología, pero, al herir al lector en la nariz, te has excedido lamentablemente. Tienes una hermosa nariz, es verdad, pero ahora Blutennutf no tiene ninguna. Estás condenado, y él se ha convertido en el héroe del día. Doy fe de que en Fun la grandeza de un león se haya proporcionada con el tamaño de su proboscis. Pero, santo cielo, no se puede competir con un león que no tiene absolutamente ninguna proboscis.